Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entrate en la presencia del Señor con aclamación. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones en la tierra. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos se fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga y que le teman hasta los confines del orbe. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entra en la presencia del Señor con aclamaciones. Oh Dios, autor de la luz, de los Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres ciego, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. Tu gloria en el servicio a tu siervo.
Hacia Jerusalén como un río la paz. Desde cada Jerusalén gozará con ella todos los que amáis. Alegraos de su alegría los que por ella llevas el fruto. A su pecho se los corazones destrozados.
Los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que la sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas a su vez libres de la esclavitud de la corrupción para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Velando medito en ti, Señor. Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas.
los siglos. Amén. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que en Cristo renovaste al hombre, creado a imagen suya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que en nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú que en nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, hoy sanientas nuestras plegarias de la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La intención de la Santa Misa es por el Liceo Universidad Pedro de Gante de Texcoco. Bienvenidos, hermanos. Todos los días celebramos también la Santa Misa del Cabildo de la Basílica por todos los bienhechores, vivos y difuntos. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Este día estamos a 19, cada 19 de cada mes lo consagramos a la intercesión de San José, que es el patrono del Cabildo. Oremos, Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó, pues, tu derecho a gloriarte? ¿Ha sido eliminado por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservarás el recuerdo de las culpas, habría, Señor, que se salvará, pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora, el centinela. Perdónanos, Señor, y si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego Jesús salió de allí
Los escribas y los fariseos comenzaron a acusarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos ante una situación que Jesucristo, nuestro Señor, nos muestra difícil para Él. Un día lo invitó un fariseo a comer a su casa y por no haberse hecho las abluciones, lavarse las manos, pensaron muy mal de Él. Efectivamente, Jesús denuncia algunos vicios que no solo son de los fariseos, como es la hipocresía, la vanidad, la satisfacción de sí mismos, la dureza en el juicio a los demás, confianza excesiva en las propias fuerzas. Los escribas que ni entraron ni dejaron entrar, llevándose la llave, guardando la llave del saber, permiten reconocer a una de las trampas de la fe, presentando a un Dios complicado que impone leyes que no se pueden cumplir, es presentar un falso Dios que no es el de Jesús. Toda piedad y todo conocimiento de la ley que no se base en el amor de Dios y en la justicia son falsos, constituyen una trampa que aleja de Dios porque aleja del prójimo también. Cuando les habló Jesús de la limpieza de los vasos, el diezmo de las legumbres, del afán de ocupar los primeros lugares en la sinagoga, los primeros asientos en los banquetes, cuando les habló de los sepulcros blanqueados, dice la Sagrada Escritura, un maestro de la ley ofendido le dijo: Maestro, hablando así nos ofendes. Jesús va contra los fariseos y legisladores de la ley. Jesús describe la vanidad de los fariseos que desean ser respetados y estar muy satisfechos de sí mismos al cumplir cabalmente la ley. Al comparar a los fariseos con los sepulcros, Jesús está diciendo que ellos contaminan a los que desconocen la podredumbre que hay en su interior. Esta contaminación la llama Jesús levadura. Los fariseos y los escribas creaban un sinfín de preceptos, pero ellos no los tocaban con el dedo, eran inmisericordios con las personas. Es irónico construir al construir sepulcros para los profetas de sus padres, cuando los malos judíos mataron a los profetas y los judíos presentes les edifican monumentos, es decir, honran a los profetas muertos cuya voz ya no se deja oír. Lo mismo están haciendo los legisladores de los fariseos con los profetas del presente, para que su voz no se escuche. Así se unen a sus antepasados en la malicia, en concreto con Jesús. Lo quieren muerto para que su voz ya no se escuche jamás. Jesús les recuerda todos esos crímenes que cometieron desde el justo Abel hasta Zacarías. El justo Abel, dice, y Zacarías, son víctimas de las acechanzas de los judíos. El asesinato de Abel, Caín quita la vida a su hermano, que era justo y piadoso. Al ofrecer sus sacrificios a Dios,
se daba cuenta que el Señor los aceptaba con mucho agrado. En cambio, él los ofrecía lleno de rencor y envidia y sin generosidad ni piedad. Este día también les recuerda la muerte de Zacarías. Los jefes de toda la de aquella generación de judíos se desviaron de Dios. Después de que murió Yoyadá, que fue el sacerdote que edificó el templo y que también salvó al rey Joás de Atalía, ambos construyeron el templo, pero cuando murió Yoyadá, se levantaron los jefes del pueblo y pervirtieron el corazón del rey, de tal manera que impusieron dioses extraños, entre ellos Baal y otros dioses. Por eso Zacarías les dijo: porque no obedecen los mandamientos del Señor, han abandonado al Señor, y ellos y Dios los abandonará a ustedes. Conspiraron contra Zacarías por orden de Joás y lo apedrearon en el atrio del templo. Fue un crimen que Jesús menciona porque lo mataron dentro del templo. El templo estaba dividido en estas partes. Estaba el Sancta Sanctorum, que lo dividía una cortina, un lienzo dibujado con ángeles de lino. Y luego había un cuarto donde tenían la propiciación, los panes. Luego venía el altar y luego el lugar donde la gente acudía, a los judíos, y afuera estaba el patio de los gentiles. Pues mataron a Zacarías porque les habló, porque les dijo que ya no obedecían los mandamientos del Señor y habían abandonado al Señor y Dios los abandonaría a ellos. Lo apedrearon, lo mataron entre el Sancta Sanctorum y el altar. Un crimen dentro del templo. Por eso Jesús lo menciona. Así conspiraron contra Zacarías por orden de Joás. Lo apedrearon en el atrio o entre el templo, entre el santuario y el altar. San Lucas termina diciendo: alude a los continuos y violentos ataques de palabra y a las acechanzas silenciosas, disimuladas, con intención de acusar a Jesús por lo mismo que dice. Esta creciente oposición llevaría a Jesús a la muerte. Nos ponemos de pie, hermanos. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, conscientes de que sin su ayuda nada podemos. Respondamos a cada petición diciendo: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos militantes, por sus comunidades y por todos aquellos que empiezan a abrirse al Evangelio, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los recién nacidos, por los adolescentes y los jóvenes, por los adultos y los ancianos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que padecen largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros amigos y nuestros enemigos y por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la peregrinación Liceo Universidad Pedro de Gante, Texcoco, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los damnificados de los fenómenos naturales, de huracanes y sismos, para que reciba la ayuda que necesitan, y los que han perdido la vida por estos acontecimientos, para que gocen del descanso eterno, oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios, siempre fiel en el amor, ayúdanos en nuestras necesidades, ya que confiemos en ti
incluso cuando parece que no nos escuchas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Alabanza y gracias. Para el sobrino de todas sus santas. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre de tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría,
Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esto con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular tus hijos e hijas, a quienes llamaste por estos sismos pasados hace un mes, y los huracanes, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, ejemplo por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó en sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Inmediatamente vamos a hacer la procesión del Santísimo, llevándola a su capilla para que quede expuesto para la adoración. Les pedimos que cuando pase el Señor, las personas que puedan se hincan como un signo de adoración al Señor. Angelingua gloria si corporis misterium sanguinisque preciosi quen in mundi prestium fructus ventris generosi, reshet vodigensium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine. Sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem berum, verbo carmen efficit, fit quae sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está. Amistad
La dicha de Dios.